Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is a special video. This is a video in which we're going to talk to Saúl. Saúl de México. Saúl de México. Okay. And we're specifically talking about the immersion courses that Saúl is running. There are two courses. There's a one which is presential in Mexico City, which lasts a week. Oh, can you say presential? I have no idea. Okay. I've said it anyway. I hope you can. You stay there. So not online. You stay there. You have to present yourself, okay? In a presential sort of way. So there's that course, which Saul is running, and there's also the two-week adventure course going through Chiapas and all of that. So we're going to talk to Saul about that, okay? This is going to be in Spanish, but what I want to say to you is this. If you're interested in the information, rather than us sending out a boatload of emails about all the information and everybody has questions. What we're going to do is this. If you're interested in knowing about the week course or the 2 week course, all you need to do is send us an email. We'll put you in touch with Saul and Saul will arrange a Zoom meeting with you to explain everything and to answer your questions. Okay, now that will likely be in Spanish. Saul speaks English. Yes. So, you know, don't worry about it if you have to do it, you know, half and half or mostly in English. It doesn't really matter. But Saul will explain it and you'll be able to answer your questions as well. Okay. So that's the best way, I think, of doing this rather than giving out a lot of information and still having questions. We'll put you in touch with the source. Yeah. That's right. Yeah, you're going straight to the source. But that's not HP sauce or ketchup. Or a spiritual sauce. A spiritual sauce, yeah. Saul, the spiritual sauce. So that's going to be the plan, okay? So if you are interested, we'll chat to Saul. You can listen in. But it's only going to be a brief interview. And then if you want more information, just send us an email and we'll put you in touch because we know a man who knows the information. Okay? So let's bring Saul in now. Y aquí está Saul. Hola, Saul. Hola, ¿cómo están? Estamos muy bien. ¿Qué tal estás tú? Ah, increíble, increíble. La verdad es que estoy muy contento. El clima ahorita es muy, muy rico. Ya está haciendo calor por acá, así que pues todo muy bien. Qué bien, qué bien. Me alegro. Te veo con manga larga. Es que me gusta ya andar más, más como de aquí de mi pueblo. Estas son playeras de manta, pero de color negro, que es mi color favorito, así que creo que me sienta bien, ¿no? Sí, te sienta muy bien, sí. Uh-huh. Con el pelo, sí. Bueno, así entonces, Saúl, queremos hablar un poco sobre los cursos ya que ofreces tú allí en México, en la ciudad de México City. México City, en la Ciudad de México, y también el curso de 2 semanas que pasa por Chiapas y que acaba en Cancún, ¿no? Entonces, exacto, háblanos de un poco de los cursos. ¿Qué son? ¿Qué pasa? Pues bueno, además de los cursos que estoy dando en línea a los estudiantes que ya tengo, está el curso de Ciudad de México por 1 semana. O también si quieren 2 semanas, pues se puede aplazar. Y también el curso que vi, bueno, el curso de Ciudad de México ya lo conocieron. Van a estar pasando todos los videos en estos días. Sí. Y para el curso del Día de Muertos, que queremos estar en Oaxaca para la fiesta tradicional que se hace allá, es el día 1 y 2 de noviembre, pues se hacen ofrendas y se adorna la ciudad de una manera muy bonita. Es un tour que nosotros, pues yo creo que, o en cualquier parte del mundo se hace cuando tú tomas tu coche y te vas a la aventura, que es aquí nosotros le llamamos pueblear, porque vamos conociendo pueblos y pueblos. Entonces yo es un tour que he hecho, pero solamente hasta Oaxaca y ya me regresé. El tour que estoy completando para hasta Cancún, pues es precisamente para ir a conocer Oaxaca, después de Oaxaca, una playa virgen en Oaxaca que está increíble, y luego vamos a Chiapas, al Cañón del Sumidero, a San Cristóbal de las Casas, a Palenque,
Y pues como vamos a estar en épocas todavía de Día de Muertos, pues nos va a tocar ver mucha cultura y tradición de esas fiestas en específico, ¿no? Entonces, esa es la intención ahorita. Se hace de Ciudad de México porque es un aeropuerto internacional y en Cancún también es un aeropuerto internacional. Entonces, cualquiera puede llegar a Ciudad de México y cualquiera puede salir de Ciudad de Cancún hacia sus respectivos países. Muy bien. Una pregunta. Entonces, en cuanto a las fechas, el primer día es... Del curso de 2 semanas. El primer día es... El día que tienen que llegar todos aquí a Ciudad de México tendría que ser el 30 de octubre para que el 31 saliéramos y el día 1 y 2 de noviembre estemos en Oaxaca para la festividad de Día de Muertos. Esa es la intención. Pueden llegar un día antes, el día 29, 28, pero... El 31 tenemos que salir hacia Oaxaca. Perfecto. ¿Y cuál es el límite de aforo? ¿Cuántas personas pueden ir a los cursos? Estamos máximo que sean entre 10 y 12. La camioneta es para 20 personas, pero por cuestiones de pues, estar cómodos y también para mantener un espacio entre nosotros, estamos nada más aceptando hasta 10, 12 personas como máximo y pues para que todos pudiéramos estar cómodos en la camioneta. Claro, sí. Y vale, la gente va a tener muchas preguntas y todo eso, ¿no? O sea, sobre el curso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recibir el interés, los emails... pero tú vas a hablar con la gente sobre los detalles, ¿no? Así es, así es. Ustedes tienen, bueno, pues gracias al I Speak Spanish, de las personas que han aprendido español y que ahorita siguen tomando curso conmigo, también van a tomar curso ahorita pues de una manera divertida para que les llame mucho la atención, les guste el idioma. Principalmente tienen que enamorarse del por qué aprender español, ¿no? Entonces ya con eso van a ver que es fácil. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Saúl. Vale. Entonces voy a terminar en inglés, ¿vale? So, if you're interested in knowing more about the 2-week course, if you're interested in knowing more about the 1-week course, we haven't really talked about that, but it's there, and they're going to be ongoing courses, then all you need to do is send me an email. Email information's in the video information, and then we'll put you in touch with Saul, and he will organize a Zoom meetup with you or something like that, and he'll be able to talk you through everything, okay? And answer all your questions. Absolutely, all the questions you've got and everything about whatever it is that you need to know. Whatever the question around the world, around the information, the universe, I answer you. Que no te pases, ¿eh? Bueno, vale, explícame un agujero negro, Saúl. Todo, no importa. Pregúntame lo que sea. Muy bien. ¿Qué muy es bien, la Saúl. Vida? Bueno, bien. Bien, Saúl. Pues muchísimas gracias, Saúl. Perfecto. Y nada. Eso es todo, eso ¿no? Es todo. Eso es todo. Y suerte, Saúl. Es una aventura fenomenal. Me encantaría. Okay, acuérdense que ustedes posteriormente tienen que venir a dar curso y a dar el tour con nosotros acá en Ciudad de México para irnos a una gran aventura, ¿eh? Cuenta con nosotros en el futuro. Cuenta con nosotros. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bien, hasta luego. Bye, bye. Adiós.